Buen día, ¿qué tal estáis? Disculparme la voz, pero es que estoy malita y me he metido bajo un techo de un garaje porque está lloviendo un poquito, ha empezado a llover un poquito. Llevo aquí el paraguas de las nenas. En fin, están todos malitos en casa, yo también, tengo algo de fiebre y todo. Me he tomado un par de pastillitas y Roberto se ha quedado con los nenes, es súper temprano, serán las 7 menos cuarto, ¿vale? Pero ya sabéis que este vídeo intento hacerlo tempranito porque si no se me complica mucho y lo mismo de siempre. Y tengo la voz fatal, me vais a perdonar, ni me he maquillado aún ni nada. Voy hacia el kiosco de Amparo, como os digo, a ver qué revistitas le han llegado hoy. Madre mía, que hemos cogido un gripazo. Roberto, el papá, está de baja y todo desde ayer en casa. O sea, que no os digo nada y lo digo todo. En fin, ahora en el kiosco de Amparo nos vemos y os cuento cositas. Hoy otra vez espectro de la noche, pero me he venido porque digo, como se despierten todos conforme están con las fiebres y todo, no voy a poder ni salir al kiosco. Entonces digo, me voy antes de que se despierten. En fin, ahora os cuento allí más cositas que la voz ya no me da ni para más. No he querido grabaros más, ¿sabéis por qué? Porque, ¡ay! El chuflo este del paraguas. Ay, de verdad, qué dolor de garganta. Porque con el paraguas y todo es difícil coger la cámara. Lo que os digo, que es que lo pillamos todo también porque es que está el tiempo. 2 días ha hecho así, un poquito de calor, ha hecho 2 días y luego otra vez lluvias y frío ahora. Es cuestión de ponerse enferma a las personas. En fin, mujer en power activado, malita y todo, menos mal que está Roberto en casa. Pero vamos, entre el cansancio que tengo de no dormir bien por la fiebre, todos los nenes despertándose malitos esta noche y todo. Pero bueno, hay que trabajar, que es lo importante, y cumplir con las obligaciones dentro de lo que esté en nuestra mano. Bueno, ahora os cuento en el kiosco que ya estoy llegando. Bueno, ya estoy aquí con Amparo, voy a enseñaros las revistitas que le han llegado hoy. Viene la Cosmopolitan con un rizador de pestañas, 4,25, por si os interesa. Es en color oro rosa y rosa. Luego esta, otra vez con Rituals. Ya sabéis que es habitual en las revistas. 3,50 la Ale Pocket. ¿Qué más tienes? Por ahí. Esta, mira. Ah, la Woman, espera. No. Es la Cosmo, pero lleva 2 regalos distintos. Ah, esta es la Cosmopolitan chiquitina, vale, vale. Que trae un libro de J. Kenner, que está, ¿cuánto cuesta? 2,95 y trae un collar. No sé si habrán llegado donde viváis otros modelos diferentes. Estas son 2,95 y luego la misma Cosmo chiquitina, 2,95, que viene con un collar súper finito. Y un librito igual que el otro, pero diferente título. Ardiente deseo y este delicioso tabú. A ver qué más tienes por ahí. Espera que pongamos una que esté pues, en condiciones de verse. Sí. La Woman que viene con ampollitas de Martiden, que esto también ha venido alguna vez. De noche, que esta marca es bastante buena. Y como una muestra de protector solar de 50, de factor 50 más. ¿Y esta cuánto es, Amparo? A ver si lo veo por ahí abajo. 5,60 y aquí serán 4... No, no. No veo el precio de aquí de España. Espera. Ahí, ¿no? 5,50. Vale, esta la tenemos por 5,50. Vale. Bueno, la EL que viene con un suplemento que se llama Skir, la mejor versión del hombre. Bueno, un suplemento. 2,90. Todo, la revista y el suplemento, ¿no? Viene uno nada más, sí. Y luego la Saber Vivir, no han llegado todas, ya sabéis, para variar. Que vale 6 euros. No te ha llegado la InStyle ni la. No. Del pintalabios ni nada. Nada. ¿Ha llegado? Espérate. A ver qué ha llegado. Hay una señora. A ver. La Clara. A ver la Clara. Y la tela. Os enseñé la Clara. Ay, la Clara. La Clara no trae nada.
La Clara, 4 euros, ahí la ves. No trae nada. Y la Telva tampoco trae nada. 4,50. Y este mes no nos lo habían dicho ni día. Han sido sorpresa, sorpresa. Ya está todo, ¿no, Amparo? Bueno, pues ahora voy a elegir a ver si me llevo algo y os cuento en casa más cosillas. Y sácame las revistitas de las nenas. Bueno, ahora nos vemos en casa. Ya estoy por casa, me he dado en el baño un poquito de maquillaje, pero vamos, tengo unos ojos que ni me echo un poquito de raya y ni con esas. Y como no ha llegado el labial Dinestyle, disculparme el vídeo, os digo de verdad. Pero bueno, yo sabéis que si puedo, cumplo con el trabajo. Y fijaros que estoy con fiebre y todo, pero aquí estoy, aquí me tenéis, si os quiere, y es el trabajo y hay que hacerlo. Me he puesto el color balm este jugosito en rojo, rojito, el rojizo es el número 05, como aquí no ha llegado aún, aunque está por llegar. Habréis visto la miniatura, que voy a poner una fotillo, que sale esta cremita, que es una de las mejores cremas de noche que he probado, me ha encantado, deja una piel preciosa, esta me vino con una revista en su día, la Skin Delight. Y como sabéis, a la Harper's Bazaar van a llegar diferentes productos de Sensilis y a lo mejor a vuestros puntos de venta estará atenta Amparo. Ya sabéis que a veces le llega esa revista y a veces no. Entonces, a la aventura, a ver mañana si le llega, que me la guarde, que puede ser que llegue con el labial de Estée Lauder, ¿vale? Entonces, estar atenta, pero vamos, que será una minita, ya un poquito de bronceador, pero vamos, que no tengo ganas de nada, chicas. Pago quiero engañar, si me encuentro fatal. Y gracias que llegáis, los nenes aún dormían. Y os voy a enseñar la revistita, que me he cogido solo una, porque no las he visto muy interesantes este mes, os he de ser sincera. Sé que falta alguna, pero no falta gran cosa por llegar al kiosco. Y lo que ha llegado no es santo de mi devoción. Ay, me chorrea la nariz, de verdad. Nos han hecho ya las pruebas del COVID. COVID no es. Pero ya os digo que estos cambios de temperatura a todos, y estamos ya todos con tratamiento las nenas. Empezaron ayer también ya con fiebre, si es que esto se pega mucho. Estar en la misma casa, pues empezó el nene Roberto, creo que fue. O yo a encontrarme mal, no, creo que fue el nene Roberto. Y yo he ido a peor, a peor, a peor. Ayer ya cuando grabé lo dije, me encuentro mal. Y ya a la hora de comer empecé con fiebre y empecé fatal, fatal. Uf, y luego la noche, que tampoco ha ayudado, pues bueno. Pero bueno, aquí estoy, mujer on power activado con sus pendientes. Por lo menos traeros las revistitas hoy y luego ya se andará. Bueno, pues me he pillado las de las nenas y esta de aquí del collar, porque sé que el libro le va a encantar a mi hermano, que siempre sabéis que le doy los libros estos. Un pajarito, es que es súper temprano, no sé qué hora es, pero son las 7:30, fijaros, me he ido a las 7:15, pues las 7:30 ya está Estrella aquí, y a grabar, ¿qué vamos a hacerle? ¿Qué vamos a hacerle? Pero vamos, me noto por aquí por el tubito respiratorio, mucha molestia, quiero que venga el buen tiempo y que venga ya, que no se ande con tonterías de ir, venir, ir y venir, porque lo cogemos todo, entonces eso. La novela que yo he cogido, la del collar este, el otro lo he visto muy estrambótico el collar, muy grandote, entonces no. Esta de aquí es la que he cogido, esta para mi hermano. Y el collar es este, finito. Os lo voy a sacar para que lo veáis, pero vamos, me voy a dejar el de las estrellas, incluso a lo mejor los dos puestos juntos. Os tengo para grabar un vídeo súper chulo de collares muy bonitos, a ver cuándo puedo, pero quiero tener mejor cara y encontrarme mejor. Para que no me quede el vídeo fatal, porque con esta cara de estar mala, pues no. Es un collar finito, ¿veis? En doradito. El doradito supongo que se irá enseguida. Pero vamos, el collar no me ha disgustado y por eso la he pillado. Y por tener alguna revistilla de este mes, pero vamos, falta alguna por llegar mañana, que cuando llegue ya os diré si que me cojo. Estar atentos a mi Instagram, que os sale al final del vídeo, y a la comunidad del canal, porque seguramente os publique por ahí las que hayan faltado. Ah... Aquí a Valencia ya os digo que todo no ha llegado. Estoy mirando a ver si adelanta algo del regalito del mes que viene, pero vamos. Como para ver ahora estoy yo, ¿sabéis? Ay, es que es una racha en casa. Es que es una pequeña guardería, siempre lo digo, mi casa. Y caemos malos. No, no veo nada, chicas. Si viera algo en el próximo vídeo os lo digo. A ver, en la Cosmo. La es customiza. ¿Qué está pasando? No, creía que iban a dar esta taza tan chula, pero no. Esto es una propaganda. Bueno, si lo encuentra Estrella, cuenta, ¿vale? De momento no lo veo. Y tampoco voy a jugar con fuego, que se me despierten. Ahora que están dormidos, y os puedo acabar de grabar el videito. Bueno, les he cogido a las nenas que las tenía guardaditas. Son monísimas. Ah, las revistas de las princesas. Esta trae un juego de té de plastiquillo, pero lo prefiero, porque si no se lo cargan enseguida. Y un castillo con pinturas. Pero sabéis que las pinturas, bueno, se las voy a dejar, porque sabéis que como está el papá, si luego se encuentra el papá mejor que se tome sus pastillas y sus cosas y las ayuda a pintar, pues nada. Esta de aquí, la de las princesas. Y la otra trae como puños muy chulos, que esto le encanta a mi hija. Y dos walkie-talkies. El precio son de 4,99, pero sale una vez al mes y a mí me gusta
ya lo sabéis en el canal, cogérsela a las niñas. La portada de la revista ni se ve. Pero es que quiero que la abran ellas, entonces no la voy a abrir. Pues esta por aquí. Pues nada, chicas y chicos, esto sería todo. Me hubiera gustado haceros un vídeo un poquito más largo, más alegre, pero ya os digo que me encuentro mal. Que sepáis eso, que con la Harper va a llegar... Voy a deciros lo mejor, porque este ya saber cómo lo has dicho. Llega con diferentes regalos de Sensilis, como os he dicho. Y con... si os la subí a comunidad hace muy poco. Y la ella le ha enseñado suplementos de Sensilis, como os he dicho. A lo mejor el contorno Coconut, este de ojos, que a mí no me gustó. Se lo di a una amiga, a mí no me gustó, muy reseco, no sé. Y algún producto de Estée Lauder, estar atentas, que yo quería el labial. Y de Sensilis también cosillas. Ya me diráis que os ha llegado, aparte del suplemento con la Bazar, por 5,95 la tendréis. En fin, si os quiere, os mando un besote muy fuerte. Disculpadme el vídeo, que no ha sido muy fino, pero es lo que os he podido ofrecer hoy. Rubén durmiendo ahí con luces encendidas, focos y todo. Si os quiere, un besote. Ay, me dijisteis ayer, sí que es verdad, que olvidé decíroslo, que tiene un cierto aire esta colonia, la Pixi Dreams, a la del tacón de Carolina Herrera, pero muy suavizado y como más fresquita, ¿vale? Pero sí que es un clon, por decirlo así, de la Google de Carolina Herrera del cajón. Del cajón, no, del tacón azul. Ay, de verdad. A ver si me empieza a bajar. Me la tomé a mitad de noche la pastillita de la fiebre, pero ahora me he tenido que volver a tomar antes de irme porque estaba ya... Te entra el dolorcillo este aquí, aquí, se te coge y... En fin, un besote si os quiere. Nos vemos en el siguiente vídeo. A ver si Estrella se pone bien para darlo todo como siempre. Pero bueno, voy a intentar darlo todo como siempre si os quiere. Y... ¡chao!